Pero hablamos entre tanto. Escuchen esta terrible tragedia ocurrida en Quindío, donde una mujer mató a sus tres hijos y a su mamá y luego se quitó la vida. Los llamados créditos gota a gota y las deudas serían algunas de las causas de esta trágica decisión desesperada. La tragedia se presentó en esta vivienda justo detrás de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, donde Erika Geraldine Zuluaga, al parecer agobiada por las deudas, decidió acabar con la vida de sus hijos, la de su mamá y su propia vida. En el sector, Erika Salazar tomó la determinación, la decisión de envenenar a los tres menores de edad, de 5, 3 y 2 años, y posteriormente también ingirió un veneno. En el barrio hay consternación, sus vecinos no salen del asombro. Me dio mucha tristeza de verlas. Las cosas como la tomó la muchacha, las decisiones de llevarse sus hijos y acabar con la vida de ella. Me dio un dolor de cabeza, que uno puede hacer lo que sea, de ver la plata, pero los niños no tienen que ver nada con la deuda de uno. Entonces todo el mundo se va a morir porque todos debemos plata. Tenemos el reporte oficial que se trató de un raticida, estamos tratando de tener contacto con las familias, con el esposo que ya tenemos identificado para mirar cuáles fueron los móviles. Los cuerpos fueron trasladados a la sede del Instituto de Medicina Legal en el municipio de Calarcá para establecer el tipo de sustancia que utilizó la mujer para acabar con su vida y la de cuatro miembros de su familia. Bueno, el fenómeno de los llamados pagadiarios o gota a gota acosa a miles de colombianos que no tienen cómo acceder a créditos bancarios y terminan recurriendo a estos usureros que cobran unos intereses exorbitantes. En la costa atlántica, por ejemplo, como en otras regiones del país, esos casos son muy comunes. Vamos con Argemiro Piona Barranquilla, que nos cuenta cómo está la situación allá, qué dice la gente, Argemiro. Vanessa, aquí muchos barranquilleros dicen que luego que entran ya a ser parte de este negocio, a hacer préstamos a los llamados gota a gota, aquí les llaman, por ejemplo, en la costa atlántica cobra diarios, ya no tienen forma de salirse porque para poder pagarle al primero se endeudan con otro y así van llegando hasta tener 7 y hasta 8 cobra diarios. Nos encontramos la historia de un conductor de bus de servicio público, el señor Omar Velázquez, de 53 años, que se quitó la vida el pasado 26 de febrero. Diego Lamos, con uno de sus hijos, nos contaba que tenía 7 cobra diarios que lo tenían atacado, que ya él no soportaba. Llegaban a su casa, incluso le partieron varias veces las rejas, las ventanas, y el señor decidió quitarse la vida. Pero esto no termina ahí. Los cobra diarios, no respetando la muerte de este señor, ahora siguen atacando a sus familiares. Una comerciante que nos encontramos en otro sector de la ciudad nos comentaba que aquí los cobradiarios prestan al 20% por 100 mil pesos y ella tiene que pagar 4 mil pesos diarios, y que acude a este tipo de préstamos, nos dijo ella, porque le queda muy difícil recurrir a un banco. Por su parte, uno de los cobradiarios que habló con nosotros, que no quiso revelar su identidad, dijo que ellos eran la solución a los comerciantes informales. Así que aquí en Barranquilla no hay un registro oficial de cuántas personas utilizan en estos momentos el servicio de los cobradiarios, pero son muchas personas, conductores de buses, tenderos y hasta madres cabezas de hogar que han llegado hasta esta situación. En el norte de Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, gracias. 12:34 minutos de la tarde. En los sectores comerciales de la capital del país, cada vez es más común la solicitud de préstamos conocidos como gota a gota. Diana Rodríguez hizo todo un recorrido por uno de estos sectores y le preguntamos, Diana, ¿qué tal? ¿Qué encontró? Vanessa, buenas tardes. Pues mire, estamos aquí en el sector del 7 de agosto, hicimos un recorrido por todos los locales, los negocios, y nos contaron que aquí muchas personas viven de eso, viven del préstamo gota a gota, que ellos tienen que, digamos, responder por el sustento diario en sus casas y que como no tienen para hacerlo, entonces recurren a estos préstamos. Dicen además que lo hacen porque no tienen experiencia crediticia y no tienen los requisitos necesarios para que en un banco les presten dinero. Nos encontramos con tarjetas como esta que les estoy mostrando en este momento, donde dice que prestan diariamente. ¿Esto cómo lo hacen? Usted solicita más o menos, digamos, 500 mil pesos y se lo prestan con el 20% de interés. Es decir, que si usted presta 500 mil pesos, tendría que pagarlo en un plazo de 30 días, 20 mil pesos mensuales. Eso quedaría al final en una cuenta de 600 mil pesos. Con un préstamo legal, digamos que la tasa de interés que ha aprobado legalmente la superintendencia financiera es del 2%. Usted tendría que pagar entonces 510 mil pesos, lo que significa que está pagando 10 veces más.
que lo que debería pagar con una entidad bancaria legal. Las personas nos han dicho que si no pagan, digamos, estos préstamos, los prestamistas empiezan a amenazarlos, a decirles groserías, a decirles que se van a meter con su familia para poder que ellos paguen estas cuotas diarias que tienen que pagar a estas personas que, digamos, se ven obligadas a hacerlo por necesidad. Hay que decir que prestar plata en Colombia no es un delito, pero sí es un delito, digamos, cobrar de más, es decir, la usura, que en este caso sería del 20%, es decir, 10 veces más que lo que se debe cobrar legalmente. Esto es un delito penal y tiene cárcel de 2 hasta 5 años. Es la información desde el occidente de Bogotá. Diana Rodríguez Carvajal, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:58 minutos de la tarde, seguimos con otras noticias nacionales. El fenómeno de los llamados pagadiarios o los gota a gota acosa a miles de colombianos que no tienen cómo acceder a créditos bancarios. Lo peor es que el acoso de las deudas lleva a la gente a tomar decisiones fatales, como ocurrió recientemente en Armenia, cuando una mujer se suicidó y envenenó a sus 3 hijos. Dice ella que porque tenía una deuda altísima, o la familia más bien. Margarita Ariza está en Barranquilla, donde la gente tiene opiniones también sobre estos créditos. Margarita. Hola, Vanessa y televidentes, una buena tarde. La gente acá dice que son intereses realmente de usura, pero que realmente utilizan el servicio de los cobradiarios por pura necesidad, a sabiendas del problema que se les viene encima. Primero, porque ya no solamente tienen que conseguir platica para el sustento diario, sino también para pagarle los intereses diariamente a estas personas. Y segundo, por la forma altanera, grosera, agresiva con que estas personas realmente reclaman estos intereses. El drama que vive una persona aquí en Barranquilla a raíz de las consecuencias de haber utilizado este servicio de paga diario, se los presentamos en la siguiente nota. El drama que vive José Antonio Velázquez es la radiografía de lo que hoy enfrentan muchos colombianos por cuenta de los llamados cobradores gota a gota. Dice que su padre Omar Velázquez, de 53 años, se quitó la vida porque no soportaba la presión de los 7 cobradores que a diario llegaban con violencia a su casa. Ellos irrumpen, gritan, o pagan, o ya saben, o siempre es con amenaza. José Antonio cuenta que a los cobradiarios no les importó la muerte de su padre, que ahora lo siguen atacando a él y a su madrastra. ¿Y qué les dicen? Que hay que pagar o que ellos saben cobrar. ¿Ustedes tienen miedo? Sí, demasiado. ¿De qué tienen miedo? De morir. En otro sector de la ciudad, Yamile de la Hoz dice que le tocó buscar cobradiarios para poder mantener su negocio y ahora no sabe cómo salir de esas deudas. Están de 100 en adelante, hasta 1 millón. Si uno coge 100, son 4.000 diarios. Si uno coge hasta 1 millón, son 20.000 diarios. Uno de los cobradiarios que accedió a hablar con nosotros, pero sin descubrir su rostro, dijo que ellos son la solución a los comerciantes informales. Fácil, el único requisito es que sea independiente, trabaje y tenga cómo ganar diario. En Barranquilla no hay un registro oficial de cuántas personas utilizan el servicio de cobradiarios. Tampoco se tiene una cifra concreta de cuántas personas se dedican al negocio de cobra diario o paga diario aquí en la capital del Atlántico. La información desde Barranquilla con Margarita Ariza, Noticias Caracol. Una historia muy trágica. Gracias, Margarita. Y en los sectores comerciales de Bogotá cada vez es más común pagar las deudas solicitando estos préstamos conocidos como gota a gota. Diana Rodríguez hizo un recorrido por uno de estos sectores y miren, esto fue lo que se encontró. En el sector del 7 de agosto, casi todos los trabajadores aseguran que la moda es vivir del pagadiario o préstamo cuentagotas. Sin embargo, pocos se atreven a hablar. No llega a trabajo, uno es un pequeño empresario. Entonces, muchas veces llego al arriendo, no tengo lo del arriendo. Entonces, en base a eso, tengo que pedir un préstamo a gota a gota para poder cubrirle al arriendo al dueño que me tiene arrendado el local. Dicen que una de las razones por las que lo hacen es porque no tienen historia crediticia ni los requisitos que exigen los bancos para acceder a un préstamo. Un amigo me contó que otro amigo perdió una casa a raíz de eso. Él tenía como 3-4 gota a gotas encima. Usted ve los mecánicos, gente que vive el día, que se cuelgan y les toca sacar la plata gota a gota. Es natural que uno encima del escritorio encuentre tarjetas que le dicen de los préstamos gota a gota y es muy normal para todo el mundo
saber que los toman. En ese sistema, usted solo necesita una fotocopia de la cédula y una referencia familiar para que le presten dinero. Llamamos a uno de estos lugares. De 500 mil pasaría 20 mil a 30 días. ¿Cuánto es el interés? Al 20% como todo paga diario. En este caso tendría que pagar 600 mil pesos, 10 veces más que lo permitido por la ley, pues la tasa de interés mensual efectiva avalada por la Superintendencia Financiera es de 2.14%. En condiciones legales, solo debería pagar 510 mil pesos. La usura está contemplada como un delito penal que puede dar cárcel de 2 a 5 años.